En esta oportunidad abarcaremos a una de las especies más perjudiciales para los cultivos de frijol, Passeurus vulgaris. ¿Cómo lo es? El Anchatoceroides octetus, que lo conocemos como gorgojo de judía, el cual tiene la posibilidad de reproducirse tanto en campo como en post cosecha, convirtiéndolo en una plaga de interés para el sector agrícola. Acanthoceles octetus pertenece al orden Coleoptera, es de la familia Bruchidae, presenta las siguientes características: posee una forma oval con la cabeza pequeña y ojos grandes. Es de color grisáceo a pardo oscuro, tiene un par de antenas largas y aserradas. Este trabajo se realizó por 7 semanas, teniendo como objetivo observar la infección de los granos y su reproducción en cautiverio, en condiciones donde la luz era un factor diferente. A causa de su pequeño tamaño, los orificios de entrada cicatrizan y queda solo un punto de color pardo claro, de tal manera que rara vez se detectan las infestaciones del gorgojo dentro del frijol. Las larvas recién nacidas son blanquecinas, peludas y están provistas de patas cortas y delgadas. Se distribuyen por todo el grano del frijol. Se pueden encontrar varias larvas por semilla. El estado larval puede durar de 2 hasta varios meses, de acuerdo con la temperatura y el contenido de humedad del frijol. Se alimentan de los cotiledones, generando un orificio circular, el cual será utilizado por el adulto para salir al ambiente. Los adultos viven poco tiempo, alrededor de 20 días. Se puede explicar por el hecho de que las semillas atacadas no contienen los nutrimentos en cantidad o proporciones necesarias para su desarrollo. Su tamaño oscila entre los 3.3 a 4.5 milímetros. Los daños ocasionados por Acanthoceles octetus suelen ser graves, porque pueden producirse hasta 4 generaciones. Estas perforaciones y la presencia de larvas son la causa del rechazo del producto en los mercados importantes. Los granos afectados pierden parcial o totalmente su valor comercial. Se produce pérdida del peso, disminución de la capacidad de germinación y disminución de su valor nutritivo. En el campo, este gorgojo ocasiona pérdidas hasta el 20%, mientras que en los granos almacenados puede afectar hasta el 100%. En comparación con otros trabajos realizados, la diferencia se produjo en la cantidad de huevos depositados por las hembras y el tiempo de vida de los adultos, como lo podemos observar en la siguiente tabla. Durante estas semanas de observación se pudo evidenciar que Acanthoceles octetus tuvo una reproducción más rápida y eficiente en donde la luz era permanente. Podemos observar la mezcla de 2 generaciones a las cuales se le han brindado todas las herramientas necesarias para su cuidado y crecimiento.
podemos observar que al transcurrir los días encontramos varios insectos muertos y otros vivos. Entre las pérdidas de insectos por muerte y la aparición de otros, la población se ha mantenido un crecimiento exponencial. En cuanto a los granos de frijol, se ha ido estudiando y modificando los que ya han salido afectados por este insecto, cambiándolos por unos nuevos.